Según las cifras publicadas por la Comisión Nacional de Energía y su sistema de información en línea de precios de combustibles, los servicentros de la comuna de San Felipe registran un precio promedio de 870 pesos en la gasolina de 97 octanos y en la región metropolitana el mismo producto registra un precio de 839 pesos. La diferencia es del 3% entre ambas zonas para los conductores y transportistas. Esto es una situación que no saben a dónde va a llegar. Me parece que está mal la cosa porque a nosotros que somos transportistas, que nos manejamos con los combustibles, debiera haber una subvención al impuesto o una rebaja en el IVA, más que nada. Que nosotros como colectivero tenemos es muy caro para nosotros. Resulta que no pudimos tampoco al usuario traspasarle todos los gastos que da todo este gasto de encina. Para el diputado Marco Antonio Núñez, consciente de esta situación, recurrirá a los organismos que sean necesarios para que investiguen esta situación. Lo más importante es la petición oficial a la Fiscalía Nacional Económica que investigue el precio de los combustibles en el Valle de Aconcagua, en cada una de las estaciones de servicio, y lo compare con el resto del país, y ojalá determine lo que nosotros creemos que está ocurriendo: colusión para tener los precios más altos de la bencina de todo Chile. Yo puedo entender que en Iquique, que en Valdivia, en Puerto Montt, por el costo del traslado, el litro de bencina sea más caro, pero ¿por qué acá, en la provincia de San Felipe de los Andes, tenemos que pagar este alto costo? Repito, más de 20 pesos por litro, que es lo que se paga en Santiago, cuando las distancias son tan cortas. Lo cierto es que si las alzas continúan, y según lo anunciado, esto repercutirá en el bolsillo de todos los sanfelipeños, pues el alza de los combustibles no solo se ve reflejado en el transporte de personas, sino también en los productos que se consumen a diario en el Valle de Aconcagua.